Cuando una cantadora va a cantar, o sea, va a empezar a interpretar la tambora, piensa en la tonalidad y dice, oye, esto me queda alto, o ya lo he ensayado, o sale así de guataca, o cómo es la cosa. Yo sí tengo claro eso y es que yo tengo mi entonación. Yo canto mi tamborea, yo no sé en qué tono canto. De pronto otras no. Yo sin Claro, nada, sin aire, yo sé que ahí es donde canto natural. pero con Alekuma sí les ha tocado pensar en la tonalidad del piano, ¿no? Sí, O sea, ajustarse a. sí. Pero yo creo que la tonalidad es la misma mía, porque ellos se adaptaron a, Claro. como mi voz es aguda, entonces ellos. Sí, pero digamos en algún tema que tenga introducción armónica y melódica, tienen que ajustarse a eso Sí, porque no van a entrar de por ahí claro. otra. No, sí, tenemos que ajustarnos al piano y al contrabajo. Sí, porque ya comencé en otro Claro. tono, vamos salidos todos. Sí, pero uno cuando canta en un festival, uno no ya entona el tema en que sabe que lo viene cantando. Y sí, ya yo tengo mi medida, yo sé en qué tono canto. En los festivales de ahora, ¿cómo han tipificado, digamos, los géneros, los ritmos? O sea, ¿qué es lo que exigen allá para la interpretación del género de tambora? Bueno, yo creo que se han copiado como del festival vallenato que hay tantos aires, tanto. Sí. Sí, a veces es complicado porque de pronto, como le dije ahorita, si para mí es chandé, para el otro puede ser una tambora paseo. Entonces, pero la gente va aprendiendo y ahí hay muchas confusiones también. De que si yo digo, bueno, yo le voy a interpretar una guacherna y le interpreto la guacherna. Como yo sé que mi Sí. guacherna, de pronto viene otro grupo y dice, yo interpreto mi guacherna y ahí la confusión. Claro que la guacherna sí también es parecida con un golpe alegre y rápido. Pero de pronto en el chandé y en el berrocho donde hay más confusión. Entonces ahora se han inventado que los cuatro aires, tambora, golpea, guacherna, berroche, chandé, pero hay más aire, como Sí. la tambora redoblada. Esa no la exigen en No, los festivales. no, porque es que la tambora redoblada únicamente se hace en San Martín de Lora. Cuando a mí me dicen, porque hay otra categoría que dice riqueza folclórica. Entonces cuando dicen riqueza folclórica yo le puedo meter todos los aires que yo me sé de tambora. Le meto la guacherna, chandel, del Y ahí roche. participan cantadoras de por allá, de esa Sí, plaza de allá. toda la región. De Tamalame, de todos esos pueblos que le nombré ahorita, participan. ¿Ya hay grabaciones en el mercado de género de tambora? Sí, Sí, ya. hay ¿Quiénes han como grabado? Tamalameque, un grupo que se llama La La Llorona. Llorona. Yo lo tengo, La sí. Llorona Loca. Yo tengo. No, yo ahora. Ya sé quién es. Sí, un grupo de Nuevo, Barranca. ahora que hicieron un CD doble. De Barranquilla también creo que grabó, son bolivarianos, unos temas. Pase a la tambora, algo así. Pero bueno, son covers ya. Son de. Sí. ¿Para dónde va la tambora, Martina? O sea, ¿qué le espera a la tambora? ¿O qué es el No, futuro? la tambora tiene mucho futuro. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque yo me he dado cuenta que a donde yo voy ha tenido acogida. Sí, he cantado, aunque no la estoy cantando tradicional, tradicional, pero ha tenido mucha acogida. Y Martín, explíqueme que yo quiero saber la tambora. Entonces la gente está inquieta, quiere saber, quiero que me dictes un taller. Hay una amiga que vive en San Francisco. El viernes le voy a dictar un taller de baile de tambora Baile de porque tambor. ella lo quiere llevar para San Francisco. Ella es bailarina. Entonces está con inquietud. Entonces la tambora yo creo que no está proyectada lejos, para largo, La para tambora largo. también tiene danza, ¿no? O sea, tiene Sí, coreografía. digamos que no una. El baile de tambor es por pareja, no se baila en grupo. Eso se lo ha inventado la gente también. Como para. En Cartagena, ahorita es que están como que aprendiendo la tambora y los grupos la tienen montada en coreografía. Pero la tambora es un baile, óigalo De bien, por pareja. por pareja.
Sí, cuando en mi pueblo se baila tambora y en esos pueblos se baila, si hay una pareja en el ruedo, si va a entrar una mujer, sale la que está en el ruedo y entra otra. Si es el hombre, sale el que está en la rueda y entra otro. Pero nunca se bailan cuatro ni tres parejas al mismo tiempo. Siempre es un baile por pareja. Bien eso. Bueno, ¿qué más podemos decir de la tambora? La Pues tambora. le quiero decir algo sobre el vestuario. Sí, pues la tambora no era que tenía un vestido especial. Se va a bailar con este vestido de tambora. Voy a mandármelo a hacer, ¿qué tal? No, antiguamente la tambora se bailaba era un vestido dominguero común y corriente. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que como las abuelas usaban sus vestidos ¿Largo? largos, pues uno tampoco va a bailar tambor, imagínese Sí, uno claro. bailando tambor en No, minifalda. no, no. Y con Jim menos. Sí, entonces no queda bien. Entonces la tambora era una fiesta que se celebraba y la gente iba con se adornaba en la cabeza, eso sí me dijo mi papá, la señora se adornaba la cabeza con ramos de flores y se ponían la mejor pinta para ir a tirar pases de tambor. Y así pues uno imita a los abuelos. ¿Qué grabaciones se tienen de referencia de las tambo de las que grababan tambores viejos? ¿Quiénes grabaron? ¿Quiénes alcanzaron a grabar tambor? Mamita Marín, le dije, ¿Grabó? grabó tambora, pero con Pero hace años. sí, como en los años 80. Con Jerry Sos Playero, pero ya una tambora comercial con clarinete, bombo. Sí, pero sí pura, pura. No, Un poco, sí, un ¿verdad? poco, sí. Apenas es que. Sí, yo por en marzo, a fines de marzo, yo le comenté que grabé tambora pura, pero que ese trabajo está quieto por lo que estamos en la gira de Arecuna. Ya.